Hoy es 13, ¿no? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos como todos los miércoles en Firma y Aclaración a través de Red 43 Canal, en este día, desde Esquel para el resto del mundo, hablando de algunos temas que tienen que ver con nuestra región, con nuestra localidad y a otros que tienen que ver con el mundo, por supuesto. Aquí estamos en este miércoles 13 de noviembre del año 2019. Hemos invitado en esta ocasión al concejal por el bloque del oficialismo en la ciudad de Esquel, el bloque de Cambiemos, el concejal Diego Austin. Lo hemos invitado para charlar un poco sobre el funcionamiento del Consejo Deliberante y esta prácticamente recta final de este año 2019 del funcionamiento del Consejo. Diego, buenas noches. Bienvenido a Red 43 y muy especialmente aquí a Firma y Aclaración. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ricardo. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Siempre un gusto venir a nuestra casa. Bueno, muchas gracias. Se termina el año y vos te vas a quedar por 4 años más. Se van todos. ¿Y algunos se quedan? Repetimos 4 del bloque nuestro. Repite Fabiana Vázquez, Gerardo Filippini, María Eugenia Estefanía y yo. Estamos ingresando como nuevos a ocupar banca Karina Otero y Alejandro Wenger, que viene desde el Ejecutivo a asumir su banca en el Consejo. Y los suplentes, que nosotros en este momento estamos operando con una suplente, que es Mirta Bernás, porque Fabiana se fue a la Secretaría de Desarrollo Social. Claro, y lo que pasa es que si... ¿Y Vázquez qué va a hacer? ¿Se va a quedar? Bueno, eso depende, lo tiene que arreglar a Don Grato, ¿no? Eso lo tiene que terminar de decidirse. Ella fue electa concejal para los 4 años que vienen. Ella entró como concejal en segundo término. Pero la eligieron como concejal. Sí. Si se llega a quedar en el Ejecutivo, va a ser una candidatura testimonial. Algo parecido, sí. Lo que pasa es que es en sí, el desarrollo de lo que fue la gestión de ella en la Secretaría de Desarrollo Social ha sido muy efectiva. Ajá. La verdad que ha andado muy bien. Ella es muy comprometida en ese trabajo, así que lo ha llevado adelante realmente. ¿Y el resto de los concejales quiénes son? Por el Partido Justicialista, de Betac. De Betac. Por el Chubut Somos Todos, Alonso y Sanders. Y por el Frente Vecinal, la señora María Martínez. Ahí están los 10. Los 10 concejales. Y se van a un nuevo edificio, ¿no? Es la idea de estaríamos mudándonos ya para la nueva gestión. ¿Edificio nuevo? Un edificio nuevo. Un poco más decente que este, ¿no? Lo que pasa es que este edificio ya no da para más, Ricardo. Es una complicación cada vez que tenemos que recibir invitados, cada vez que tiene que haber público, para la prensa misma es una complicación muy grande. Y en sí, en el desarrollo en general, es complicado este edificio. Y en el caso de lo que se está haciendo con el nuevo edificio del Consejo Deliberante, si bien también es un edificio alquilado, se juntan asesoría legal, tierras fiscales. Y defensa del consumidor, me dijeron. Defensa del consumidor, no tenía entendido que también iba a tierras fiscales. Ajá. Pero se desalquilarían 3 locales y se alquilaría uno solo. Es el proceso de optimización de recursos que viene haciendo muy efectivamente Matías Dacetta. Claro. ¿Y qué queda de este año? Lo más importante de este año, en blanco sobre negro, yo te voy a preguntar algunas cosas puntuales y después te voy a preguntar para qué sirve el Consejo. Mañana es jueves. Mañana ustedes sesionan. Yo ahora voy a repasar la orden del día de mañana y como para que la gente sepa cómo funciona un Consejo Deliberante. Ustedes sesionan una vez cada 14 días, los jueves, ¿no es cierto? Los jueves, jueves salteados. Bueno, y después trabajan en comisiones los días que funcionan las comisiones. Correcto. Ponele, vos sos concejal por el oficialismo. ¿En cuántas comisiones trabajás? Yo estoy en promoción social, en transporte, que la presido, en turismo, en hacienda, en consejo en comisión, que debemos estar, y en asuntos legales. Y en todas las comisiones siempre hay algo que entra ahí y hay que atenderlo. Correcto. Vos presentás... ¿Vos vas a trabajar todos los días y a las comisiones esas? ¿Todos los días hay comisiones? Todos los días hay comisiones. Yo voy todas las mañanas, estoy en el consejo desde las 9 hasta la 1 y media, estoy todas las mañanas. ¿Atendiendo los temas que están en esas comisiones? Atendiendo los temas que están en las comisiones, atendiendo a la gente que va por alguna consulta, orientando, haciendo... ¿Y en esas comisiones se evalúan los proyectos de ordenanza o las cosas que llegan? Correcto. Ahí tenés, en el orden del día, te van a figurar como proyectos. Un proyecto puede ingresar por sesión o por labor legislativa. Sí. Ingresa el proyecto a la comisión, en la comisión se debate, se pide información, se solicita todo lo necesario. Y ahí se puede quedar el proyecto dando vueltas todo el año. Si no avanza la documentación necesaria ni convence a todos los concejales que integran la comisión, sí, puede quedar ahí. De hecho, modos, hay muchos proyectos que han quedado. De todos modos, las comisiones se integran por qué cantidad de concejales. En esta gestión en particular, para ser más equitativos, hay comisiones de 7 integrantes y comisiones de 5 integrantes. Ajá. El reglamento es claro cuando dice que las comisiones tienen que tener 5 integrantes,
que es la pluralidad de la oposición de y todo, el oficialismo. De todos los representantes. Había necesidad, se expresó así a principio de gestión, que había bloques minoritarios que querían integrar las comisiones como de promoción social y de turismo. Y bueno, se ampliaron dos comisiones que son las que tienen 7 integrantes. Pero el reglamento dice que son con 5 está bien. Con 5 está bien. Con 5 concejales está bien. Es correcto. Y en las comisiones se tratan los proyectos y si obtiene mayoría se hace un despacho de comisión y se manda al consejo, al pleno. Al pleno del consejo. Un despacho y ahí para se vota. De la comisión tiene que tener 3 firmas. Tiene que tener 3 adherentes a la firma o puede haber alguien que no esté de acuerdo y saca un despacho en minoría, que con una firma alcanza para un despacho en minoría. Y se leerá en el recinto y bueno, la se votará. Se votará cuál o es. O un dictamen o otro. Exactamente. Ponele que el consejo, en la comisión de transporte, la que presidís vos, que tiene 5 concejales. 5 concejales. Ponele que de los 5 concejales, 3 integra la mayoría, que son ustedes. Bueno, y consiguen el despacho sobre una ordenanza X. Lo que sea, no sé. Ampliar, ahora está acá, me parece. Ampliar el recorrido de. Después vamos a hablar. Ampliar el recorrido para llegar a la universidad y hasta Villa Yeren, que es un proyecto que entró por la minoría. Por el bloque de Chubusamos. Por el, pero ponerle que tenga las 13 votos de ustedes. Los 3 votos de ustedes. Si tienen los 3 votos de ustedes, tiene mayoría, va a ir a algún momento determinado, va a ir al recinto a ser votado. Puede que, aún teniendo 3 votos de ustedes, en la votación general. ¿Los 2 restantes o los 3 restantes de ustedes no den los votos o esto lo conversan ustedes con el resto de los integrantes del bloque? No, nosotros nos hemos manejado siempre con la cuestión de libertad de opiniones. Puede pasar tranquilamente. ¿Puede pasar eso? Puede pasar tranquilamente. Que tenga mayoría en la comisión y después no. Y se ha denegado, sí. Se ¿ah, ha sí? votado en contra, sí. Porque un par tuyo de tu bloque dice, no estoy de acuerdo con esto. Sí, puede pasar tranquilamente. De hecho, hace un tiempo atrás hubo un proyecto de declaración que ingresó un par mío del bloque al que yo integro, en el que yo no estaba de acuerdo y me enteré en el recinto y yo voté en contra de ese proyecto. No estaba de acuerdo y no lo voté. Claro. En blanco sobre negro, si haces un resumen de los 4 años que están terminando, ¿cuáles son las ordenanzas más importantes que pensás vos que fue sancionado, que sancionó el Consejo de Liberación? Si no, la gente dice, ¿para qué están los 10 concejales? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Por eso estoy preguntando esto de cómo trabajan en las comisiones. Importante fue a principio de gestión, no sé si te acordás, cuando estaban por hacerse la construcción de los módulos carcelarios, que es algo totalmente necesario en la zona, sí. Tuvimos que hacer una enajenación de las tierras del parque industrial. Sí. Para hacer la enajenación... ¿Para cederla a la provincia? Para hacer la provincia para que se construyeran los módulos carcelarios. Hubo que viajar a Buenos Aires, recabar información muy expeditamente porque los tiempos estaban muy acotados. Y se pudo enajenar esa tierra y volver a reinscribir el parque industrial como tal para que en el futuro no pierda estatus. No pierda el estatus que tenía, porque a nosotros nos sirve para conseguir financiamiento para conectar los servicios, claro. Y hacer todo lo que tenemos. Pero que ustedes cedieron entonces las tierras a la provincia por los módulos, pero los módulos todavía son una. No, los módulos nunca aparecieron, nunca estuvieron presupuestados, no pasó absolutamente nada. Pero yo recuerdo nada. Que el gobierno provincial lo pedía con velocidad. Es que justamente premura. Tuvimos que hacerlo en un lapso menor a 20 días, se hizo. Requirió muchísimo a pedido trabajo. De la provincia. A pedido de la provincia y los módulos nunca aparecieron. Esa fue una ordenanza que requirió muchísimo trabajo. Otra ordenanza muy, muy discutida que requirió mucho trabajo fue la de, ¿te acordás? De los perros, el chipeado de los perros, cómo se hace el proceso. Bueno, esa tuvo muchísimo trabajo de comisiones. Se terminó sancionando, hubo quienes están en disconformidad, hubo otra queja, pero bueno, eso era algo que había que reglamentarlo, se hizo. Quedó una ordenanza muy grande y muy moderna para lo que es, si vos mirás en el resto del país, creo que tenemos una de las ordenanzas más modernas de todas. En cuanto al tema de los perros sueltos. Exactamente, exactamente. La disminución de la fauna urbana, podría ser. Claro. Y el tratamiento de tal. Y después otra ordenanza que para mí fue importante, fue una iniciativa que presenté yo, que fue la de los food truck, que para mí le abrió una perspectiva distinta a la ciudad de Esquel. Le cambió la cara, ¿no? Le cambió la cara. Al uso del espacio público. Y vos fijate la Z, nomás la Z tuvimos colapsada el viernes, sábado y domingo estuvo colapsada, que fueron los primeros días que hizo calor. Sí. Y hoy podemos ofrecer un servicio en la Z, cosa que no había. Los eventos callejeros. Eso no había, ¿no? Porque no había marco legal. No había marco legal. Yo ahí me enfrenté con un montón de gente preexistente en el Ejecutivo Municipal, que tuve que escuchar barbaridades como diciendo ¿quién se va a hacer cargo de la gente que se muere intoxicada por la comida que se fabrica en los carritos? Claro. A ver, no hace falta ser un viajante del mundo para darte cuenta. No, de que vas a Buenos Aires, en la Villa 31 está todo al aire libre. Y lo digo no despectivamente. Yo he estado en la Villa 31, he estado comiendo en las calles en la Villa 31 y vos comés en Villa 31, estoy hablando, en Constitución, en Retiro. Y nadie se muere, o sea. No, nadie se muere. Es por una conducta que se tenía de que era más fácil prohibir que hacer. Que reglamentar.
y fiscalizar. Yo soy un convencido de que a nosotros nos pagan un sueldo para que hagamos un trabajo. Nosotros debemos hacerlo. A la gente que está en el Ejecutivo le pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Tienen una misión que cumplir. Eso le cambió la cara a la ciudad, ¿no? Le cambió la cara. Fue algo que fue de los puntos más concordantes que tenemos con Sergio Ungaretti. ¿Más qué? ¿Más? Que más concordamos, porque nosotros consideramos que la ciudad tiene que ser un punto de encuentro. No necesariamente tenemos que irnos al Parque Nacional para encontrarnos. Podemos encontrar dentro de la ciudad. En la propia calle. En la propia calle nos podemos encontrar. Apropiarnos de los espacios públicos, que eso disminuye muchísimo el riesgo de que sea una ciudad insegura. Así que al haber gente en la calle pasa a ser una ciudad mucho más segura y la disfrutamos todos. Hoy realmente salir al centro hoy da gusto. Si el famoso choripanero. El famoso choripanero, como lo hablábamos el otro día, ¿te acordás que...? Había un vecino que decía, no me quiero morir sin comer un choripán. Choripán en la plaza. Bueno, él nos dejó antes, pero se pudo hacer. Costó un año y medio hacerlo. Claro. Uno va a la plaza de Trevelin los domingos. Yo estuve el domingo pasado, de paso, cuando volvía de una carrera de moto, y la plaza de Trevelin estaba estallada de gente. Sí. Y había de todo para comer ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es otra cosa que también se tuvo que modificar. Se tuvo que hacer una reglamentación nueva para que hubieran, existieran los espectáculos de música en vivo en Esquel. Hoy existen. No se puede usar. Hoy no se podía usar. Antes no se podía usar el espacio público. Hoy podés cortar una calle, haces la solicitud, cortás una calle. Cultura te da el sonido, vos pones el escenario, pones una banda. Ahora, ¿y cuál es el marco legal? Porque el otro día me pasó algo muy, muy, muy simpático. Había una vigilia. Una mezcla de cosas era, una vigilia por el conflicto docente, una marcha a favor de Evo Morales o en repudio del supuesto golpe de Estado, el no a la mina, estaba todo junto en 25 de mayo y Rivadavia, antes de ayer fue, durante 2 horas. ¿Hay que poner un límite o cualquiera en nombre de cualquier cosa se ocupa, te ocupa la 25 de mayo, te ocupa el centro y nadie puede transitar? O sea, está bien el uso del Estado, el espacio público, sí, para eventos artísticos, culturales, etcétera. ¿Dónde entran este tipo de protestas que además tienen todo el derecho al mundo? O sea, todo el mundo tiene derecho, sí, sí, a protestar por lo que sea, por la minería, a favor o en contra, por Evo Morales a favor o en contra, o por el conflicto docente a favor o en contra. Eso creo que no está en discusión, no se puede negar el derecho a protestar. Ahora, ¿cómo se encarrila eso para que la ciudad sea disfrutable, no sufrible? ¿Eso es materia pendiente para el año, para el ciclo de los próximos 4 años? Sí, sí, sí. Tenemos que ser... muy claros con lo que expresamos. Yo creo que si nos queremos juntar a protestar o a charlar de un tema que nos preocupa, tenemos la plaza, que es un espacio público, no le vamos a impedir la circulación a ningún vecino. Si queremos hacer un espectáculo público enfrente de un local comercial y cortamos la calle, es una cosa, porque ahí nos vamos a congregar, vamos a tener una banda en vivo, van a trabajar todos los comerciantes. En una protesta no trabajan todos los comerciantes. No, al contrario. Se deben damnificados los comerciantes. Al contrario, sí, la semana antes de ayer, creo que fue antes de ayer, el lunes creo que fue, los comerciantes, claro, 2 horas que no transitó nadie por el centro. Estaban las calles cortadas. Sí, si sumamos a la situación que estamos viviendo económica, es sí, un detonante. Sí. ¿Y vos crees que hay marco político, hay consenso político para ponerle un marco legal, permitir que la gente, bueno, no hace falta pedir permiso para protestar, pero digo, darle un marco como para que la gente se encauce la protesta de una manera un poco más civilizada? Más ordenada, sí. Yo lo voy a proponer. Ah, mira. Yo lo voy a proponer. Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero lo tenés como resultado de esta charla o ya lo tenías pensado? No, lo tengo, vengo pensando hace mucho tiempo porque es algo que, teniendo diálogo con todos los comerciantes, te das cuenta que es algo que molesta muchísimo. Ajá. Y no sirve. Realmente no le sirve a nadie. Yo lo voy a proponer. Ajá. Espero tener una respuesta favorable y espero que la gente entienda que no es necesario impedirte que vos pases para manifestarte lo que estás pensando con lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Chile o lo que está pasando en Bolivia. Uh-huh. Creo que no es necesario cortar el tránsito, ni impedir la circulación ni el libre comercio. Cuando cortamos una calle, traemos los carritos de comida, traemos una banda, traemos los artesanos, todos comercian, todos disfrutamos. Claro, no está atentado el derecho al comercio. Exactamente. Mañana es jueves, ¿no? Mañana es jueves, a las 9 de la mañana tenemos sesión. ¿Cuántas sesiones les quedan? Nos quedan 2 más. 2 más y termina el año. Y termina el año. Y vuelven en marzo. Volvemos en marzo. Posiblemente tengamos que tener algunas sesiones extraordinarias por el tema del presupuesto, que lo va a tratar el Consejo Deliberante entrante. Ajá. Los concejales entrantes. Claro. Vamos a tratar el nuevo presupuesto. No lo hemos hecho hasta ahora. Claro. Por una cuestión de que todavía no tenemos los números de provincia, no tenemos los números de nación. Desconocemos las políticas públicas y económicas que va a aplicar el nuevo gobierno nacional. Así que era muy imprudente que lo hiciéramos nosotros. Claro. Bueno, este es el orden del día de mañana, jueves. Se reúnen una vez cada 2 jueves ustedes, o sea, sí, dos jueves por mes se reúnen. 2 jueves por mes y 2 jueves por mes tenemos consejo en comisión en día jueves también. También. Que ahí estamos el pleno de los concejales y se tratan los temas que son
prácticamente hay, fíjate que hay temas que se derivan directamente del Consejo en Comisión que tiene que tener la pluralidad de todas las expresiones políticas. En ese Consejo en Comisión. En ese Consejo en Comisión. Más el resto de las comisiones de todos los días. Correcto. Y mañana jueves van a tratar comunicaciones oficiales. Yo para que la gente entienda cómo funciona usted, tratá de explicármelo. Comunicaciones oficiales, designación de la secretaria de TMF, no sé qué será, Tribunal Municipal de Faltas. Sí. Bueno, expediente, uso de la banca al vecino, el señor Jorge González, que va a hablar sobre proyecto para prohibir Uber, ¿no? ¿Eso puede ser? Sí. Bueno, eso va a pasar a Comisión de Transporte. O sea, dice acá a Comisión de Transporte. Sí. O sea que el proyecto de este vecino, el expediente, que el uso de la banca del vecino del señor, lo van a mandar a la Comisión de Transporte. El vecino se solicita la banca del vecino, habla, se lo otorga. Hace ingreso formal del proyecto durante la banca del vecino y hace la presentación del proyecto haciendo uso de la palabra en tal. Después se deriva a la Comisión de Transporte y ahí se da tratamiento al proyecto que presenta él, si es viable si, o si no. Se recaba toda la documentación e información necesaria. Así funciona. Así funciona. Proyectos. Implementación de la línea de transporte de trayecto Esquel, Universidad, Bloque de Chubut. Somos todo eso. Yo lo hablé el otro día con... No sé si lo hablé con vos o con... No, con Filippini lo hablé. ¿Eso qué es? Es un proyecto para ampliar la línea. Para ampliar la línea, para evaluar... Dice, a Comisión de Transporte, ¿qué quiere decir eso? Y ahí vamos a pedir la información a las empresas, a la cantidad de a los alumnos de la universidad, facultad, a ver cuánta gente está asistiendo, qué gente hace uso del transporte, porque actualmente se usa el transporte interurbano, el que va hasta Trevelin. Claro. Y hay alguna que otra queja por el tema de los costos. Es que es muy caro. Es muy caro, sí. O sea que el proyecto entró por el bloque y lo tienen que analizar en la comisión. En la comisión. Bueno, después culminación del trabajo de la ruta 71. Es un expediente dentro de proyectos. Ese es un proyecto de declaración. Ah, un proyecto ahí de declaración. Se ingresa un proyecto de declaración con la formalidad pertinente. ¿Qué es un proyecto de declaración? Es una declaración. Una declaración que... Que no es ordenanza. No, no es una ordenanza. Es un proyecto de declaración que el Consejo Deliberante es que él vería con agrado que pase tal y tal cosa. Ah, ok. Y al estar votado con su mayoría, es muy distinto que el intendente vaya a gestionar algo... Con el Consejo avalando. Con el Consejo avalando. Proyecto de declaración, expediente número 34819, proyecto de declaración, golpe de Estado en Bolivia, bloque... Frente vecinal a Consejo en Comisión. Eso es más o menos lo mismo. Sí. Hay una declaración del Frente Vecinal sobre el golpe de Estado. Ustedes lo mandan a una comisión. ¿A cuál comisión? Al Consejo en Comisión. Ah, al Consejo directamente en Comisión. Consejo en Comisión para discutir la... ¿Qué lo tratan? ¿El próximo jueves? El próximo jueves. No mañana, sino el otro jueves. El otro jueves, correcto. Bueno, y así todo. Pedido de informe, solicita copia, contratos, pagos, realizado documentación respaldatoria de la obra... De pavimento calle Tamburini. Ahí hay lío, ¿no? Porque está inconclusa la obra. Está inconclusa la obra, sí, faltan las bocacalles y alguna otra cosa. ¿Y esto que va? Dice a Comisión de Obras Públicas. A Comisión de Obras Públicas. Ahí se hacen los pedidos de informe que necesarios para saber en el estado que está, quiénes han pagado, quiénes no. Y bueno, se interviene dándole la mano al Ejecutivo para que dé pronta solución. Claro. Y así, como 40 puntos tiene la reunión de mañana. 40 puntos. Hay algunos que se leen únicamente, que son los despachos, y después tienes los despachos. Uh-huh. Los despachos sí se leen, que es lo que se resolvió dentro de la comisión, que ya te digo, para ingresar al recinto tiene que tener 3 firmas de 3 concejales, para que ingrese al recinto se lee el despacho de acuerdo al proyecto y se vota. ¿Y puede terminar siendo una ordenanza o no? Puede terminar siendo una ordenanza o puede ser denegado. Pero si tiene despachos, sí tiene que tratar en el pleno de los 10 concejales. Sí. También un despacho en minoría se puede leer y no se puede, se podría llegar a votar. Un despacho en minoría que un concejal esté... Uno solo. Un desacuerdo. Con su firma. Con su firma y también va a votar. Se expone a que lo pierda. Sí, claramente. ¿Y lo puede presentar al otro año? Al otro año, lo que fue denegado, sí. Cuando pierde estado parlamentario, de un año para otro se puede volver, se puede a, presentar. Volver a presentar. Yo puedo presentar un proyecto ahora en diciembre y tener un despacho negativo y volver a presentarlo en marzo. Lo podés insistir el año que viene. Sí. Pero no en el mismo año. No en el mismo año. No en el mismo periodo. Todo lo que se sanciona dentro del Consejo Deliberante pasa al Ejecutivo para ser promulgado por el Intendente. Todo lo que es ordenanza. Todo lo que es ordenanza. Las excepciones, una excepción al Código de Planeamiento Urbano, por ejemplo, se trata en comisión, se le saca un despacho favorable o negativo, que también va al recinto, y el Intendente, una vez votado, el Intendente tiene que promulgarlo o vetarlo, que también tiene la potestad de hacerlo. ¿Qué se termina el año? ¿Qué pensás que para los próximos 4 años queda de digamos, temas interesantes que para ser debatidos en el Consejo? Ahora ya está, se terminaron los 4 años. Sí. No queda mucho más. Lo que no hicieron en 4 años no lo van a hacer en 2 semanas.
Y creo que en estos 4 años hemos posicionado a la ciudad de Esquel, cosa que no se había hecho. Hemos gestionado obras que son realmente eran necesarias: el acueducto nuevo, la cesión de tierras para la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. Falta concretar ese proyecto, gestionar los fondos para hacer la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, porque tenemos un pasivo ambiental que es muy grosero el que estamos teniendo. Hay una clara desinversión de los últimos 10 años en cuanto a eso. Seguimos trabajando en lo que es el nuevo hospital de Esquel, si bien no es una potestad, se podría llegar a decir, del Ejecutivo Municipal o del Consejo Deliberante, es una necesidad que tiene la ciudad tener un nuevo hospital como cabecera de zona y lo vamos a seguir trabajando, que de hecho ya está muy avanzado la cesión de tierras de la U14 para tal. El aeropuerto ya está en marcha, se va a terminar, no es necesario reiterarle al nuevo gobierno nacional que se debe terminar porque ya es una obra concesionada y se tiene que terminar. Y después nos quedan, para mi forma de ver, nos quedan seguir trabajando con lo que es la apertura de la ciudad. Tenemos que seguir teniendo una ciudad un poquito más moderna. Yo sigo insistiendo que tenemos que ir pensando muy seriamente y debatiendo la colocación de semáforos. Hay gente que está muy negada a eso, pero nosotros tenemos una conducta en el tránsito, pero no podemos exigirle a un turista que viene de otra ciudad que tenga la misma conducta que tenemos nosotros y a veces se suscitan algún que otro accidente. Tenemos que modernizar muchísimo lo que es controles. Si ponés los semáforos acá, los lomos de burro, esos Por infames, supuesto, ¿no? sí. Me sacaron los lomos de burro que son. Es que el lomo de burro es criterio del cuidado vehicular que tenga cada persona, Ricardo, porque hay gente que lo pasa lentamente, hay gente que No, lo... uno lo pasa lento, pero lo tenés que pasar Sí. 20 veces por día. Los Yo vengo amortiguadores lo confiado sufren. que vos vas a frenar en el lomo de burro y me tiro a pasar y vos no frenaste en el lomo de burro porque no te importa el tren delantero de Ah, tu auto y me bueno. chocaste. Claro. ¿Entendés? Entonces tenemos que ir pensando un poquito en eso, en reorganizar. Hay un proyecto que lo venimos hablando que es, porque en lo que yo me he dedicado este último tiempo más que nada al problema que tenemos con la transitabilidad de la ciudad y con lo que es el tránsito, los embotellamientos y que a veces se torna, hay horarios en los que es que se torna engorroso. Cuando hablamos de rotondas, en Esquel no tenemos rotondas, en Esquel tenemos las pérgolas. Una rotonda sería un ensanche en círculo en el que vos tengas que disminuir la velocidad para hacer un retome. Eso no lo tenemos en Esquel. ¿Tenemos prioridad en las pérgolas que tenemos? Sí, tenemos prioridad. Pero hay áreas conflictivas, como puede llegar a ser la esquina de Fontana y Alvear, que tenemos el banco, supermercado, el correo, un montón de cosas. Puedo decir que ahí tiene que ir semáforo. Ahí podría ir un semáforo, pero previo al semáforo tenemos que correr la senda peatonal enfrente al banco. A donde está, en el medio de la cuadra, ahí tiene que estar la senda peatonal. Porque si no, el automovilista cuando llega tiene que estar vigilando a quién le cede el paso, si se mete una persona a cruzar o no. Hay bicicletas y torna a ser peligroso en ese sentido. Así que una de las ¿Vos consideras propuestas. que el año que viene se va a tratar eso en el Consejo Deliberante? Sí, es una de las propuestas que Está pienso bien. hacer, que realmente no la quise hacer este año porque era tal vez mezclarla con el presupuesto, con otras ordenanzas que estamos tratando de terminar antes de fin de año, era por ahí complicar un poquito el normal desarrollo, pero el año que viene tenemos que tratarlo porque esperamos, y estamos, yo personalmente estoy convencido que con la privatización del centro de esquí vamos a tener temporada invernal muy, muy llena de gente y que va a venir mucha gente afuera y que vamos a tener que tener una visión distinta de lo que es el tránsito de la ciudad. Se va a congestionar más. Bueno, todo lo que acabas de decir, ¿te animás a ponerle la firma? Sí, por supuesto. Bueno, Austin, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Ricardo.